¿Cómo estamos, señores? Yo soy el gordo de Soya City. A veces, ay, no me lo creo, está mi hermana también. Hola. Producción, así es. Señores, estamos en Apastepeque. Belleza, calor, vibras. Vapor. Fuego, puta. ¿Qué fuego? Sudor. Me ando manejando un bigotazo extraño, la verdad. Fabuloso. Luego decirle, no sé si la gente, algunos han notado que medio he bajado un poquito de peso, pero... Sí, se te echa de ver. La verdad es que tu tía la está zurrando. ¿A dónde venimos ahorita, gordita? Vamos hacia Apastepeque. No, pues sí, pero el lugar, estamos en Apastepeque. Sí, vamos a ir. El centro de Apastepeque está allá. Nos vamos a meter en una aventura porque no conocemos. No conocemos, entonces sí. Vamos a lo ciego ahorita, pero como a la gente le gusta vernos, ¿verdad? Valer que nos verga. Metemos en calles... Pues ahí, peligrosa. Sí. Vamos a buscar la Poza Azul. La Poza Azul, la verdad, sí. Es que he visto ese lugar que parece como que si fuera un cenote, sí. O algo así, pero el agua cristalina. Ajá. Entonces vamos a... Con la esperanza de que no la hayan revuelto ya, porque teníamos que haber llegado temprano, pero como buenos salvadoreños siempre llegamos tarde. Mira, la idea ahorita es lunes, entonces sí. Nosotros andamos buscando un día en que la podamos captar en su máximo esplendor, vea. Pero no sabemos si vamos a fracasar. O sea, sí. No se sabe. Así que, señores, comenzamos una nueva aventura. Estos son los peores intros del internet. Juegue, señores, en busca de la Poza Azul. Acá en Apastepeque. Juegue. Y yo no entiendo. Vaya, uh-huh. No sé en qué hoyo nos va a venir a meter producción. No. Porque por aquí está la por entrada. Por aquí está la entrada. Vaya, para que se hagan una idea... La gente que se va a aventurar, esa es la... Esta, sí. Estamos por entrar al Cantón El Panameño. Órale. Aquí, ve, aquí te vas a meter. Ahí deberíamos de comprar tortillas para llevar, ve, porque allá nos va a dar hambre. No, hombre, ¿y no, cómo pues decir que sí. Tortillas no, no con qué? Con cebolla. Bienvenidos a Santa Paula, dice. Santa vaya, Paula, Santa vaya. Paula. El desvío del lago... No, aquí en Apastepeque hay una laguna, ¿eh? ¿O qué sí, es? Sí, laguna. Entonces, de la laguna de Apastepeque... Hacemos un... o sea, seguimos recto en la calle. O sea, la laguna de Apastepeque está allá. Pero donde nosotros vamos a la posita es... Vaya, allí el panameño. Ahí nos tenemos que meter. ¿Aquí? Sí, no me he actualizado. Sí, no me he actualizado, pero sí. Yo estoy... Preguntar al señor. Vaya, ahorita vamos a ver. Sí, porque yo tengo entendido que aquí no a la laguna de aquí. La Poza Azul. Hola, amigo. Hola. Vamos a la Poza Azul. ¿Eh? Aquí es. Aquí es. Sí, aquí es. Recto. Ah, va. Recto, porque va a ir nomás con un cruce de calle, no se crucen ahí. Dele siempre recto, dele, ahí van a joder ya. Va. Ah, va, está bien. Órale, mi viejo. Gracias, muy amable. Cuídese. Viste que no ando tan perdida yo, si yo leí, investigué. Bueno, la cosa está en que para que la gente se ubique, pasamos el desvío de la laguna de Apastepeque que queda a la izquierda si venís de San Salvador hacia San Miguel. Y esta entrada queda a la derecha, si venís de San Salvador hacia San Miguel. Sí. Y aquí pues venimos y no sabemos el destino, así que vamos a... Ahí es donde dijo el señor, que era... Ahí, vamos. Fíjate que la calle no está tan... No está mala, aquí pues. Por lo menos hasta aquí llega la de cemento. Ajá, ahí es otra vereda. Sí, tenemos que seguir. Recto. Hay una flecha amarilla. Ahí hay una flecha. Esa flecha te va diciendo algo. Sí. Mira, es bastante árido, vea. O sea, sí. Fíjate que aquí con sedán entras al suave, hasta despacito. Donde hemos llegado. Según lo que tenemos entendido, hay un pedazo donde vos entras y ya no te entra el sedán. Así ajá. Que pues... Vamos a ver hasta dónde logramos nosotros. Ah, aquí sigue la de cemento. No sé en qué consiste ser solo pedazos de... Ah, me imagino que ha de ser por las subidas y los carros. Bajadas. Ufale, ajá, cabal. Pero por lo menos pueden ver de que está en buen estado. Seguimos. Ah, traicioneros. Hey, no hemos presentado que va Maruchan con nosotros no, esta vez. Hoy no lo hemos presentado. Aquí va Maruchan. Konnichiwa. Ahí está. Él es el que, pues ya saben, vea. Por los que salen a veces malos videos o quieren arruinar sus drones. Sí. Ahí estamos, sigamos. Y aquí entramos en la calle de tierra, miren. Sí. Pero el sedán entra fácil.
Nosotros vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Esta ya me está metiendo a mí en huevos de estar caminando y la verdad es que te voy a decir que hace poco me pasó un dato curioso, que estaba levantando yo un televisor y estando levantando el televisor me dieron ganas de tirarme un pedo. Me lo tiré con fuerza y me desvanecí. O sea, solo les dije, agarren el televisor y me senté. Imagínense, nunca se ha tirado usted así. Nunca. Es que yo, a mí se me olvidan las cosas en el momento, pero cuando las leo me acuerdo de que yo he escuchado historias, vea, sobre esto. He leído de que ahí se llama la Barranca del Sisimico y eso en náhuatl significa que es valle o tierra de duendes. O sea, todos sabemos que lo acaba de leer, sí, ahorita. Ajá. No, ya la había leído yo, o sea. Ahí salía, no es que me lo ha dicho aquí Google. Wikipedia no. Pero sí dice, ve, lugar de duendes o brujos. En este sitio mágico se resguarda en su fondo una parte de la historia. Y habían fósiles, o sea, fósiles de animalitos de antes. O sea, nosotras estamos en una aventura de historia, loco. No, estamos a punto de regresarnos mejor. No nos va a salir un duende, vos, los duendes salen de noche. Ah, bueno. Sí, porque si no, ¿ves? El agua de la novia. No. Va, vamos, sigamos, seguimos. En la lectura. Aquí es. ¿Sí? Sí. Yo tengo entendido que sí. ¿Será que cabemos? Que, y esto es el como... Aquí como, es este... Esta como puertecita es como el parqueo, ¿qué? Algo así, creo yo. Por cierto, hay dos cosas que en Google la aparecen... Tira para la izquierda. Sí, aparecen dos cosas. De ese letrero que ustedes acaban de ver, hemos cruzado a la derecha, o sea, sí, de la siguiendo de la flecha del letrero, pero sí. El Google dice que uno se vaya recto. Ajá. O sea, de ajá, que ya vamos a preguntar si hallamos una persona humana por acá, porque no un espectro ni duende, o no sea, una persona humana que logramos ver, porque desde la escuela para acá no hemos logrado ver nada. Solo el niño pudiente. Y el sope que vaya allá como riéndose y esperando que caiga uno de nosotros. Uno de los cuatro que va aquí. Ya días no le cantás a la gente. ¿Por qué no les cantás algo? Creíste que era presa fácil de caer. Pero echaste por la borda todo lo bonito. Sí. Por lo menos si es un espectro, ha de ser un buen espectro porque, puta, anda una Land Rover, vea. Hay dos vehículos. Sí. Vaya, entonces aquí es donde yo entiendo que hay que dejar el carro, pero dicen de que si andas 4x4 puedes bajar más. Ay, no, pero mira cómo está ahí vos. Vamos a intentarlo, si no me regreso. ¿Qué? Hay como una parte de lodo que, bueno, voy a poner la doble por si acaso, vea. Antes de venir, que desde donde vimos que era el parque o hasta aquí se hacían 5 minutos caminando. Yo calculo que es más. Ajá. Aquí hay una flecha amarilla, ¿ves? Ahí. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí, de esa flecha amarilla hacia allá, abajo, ahí empieza el caminito de vereda. De ahí se hacen otros 5 minutos bajando. O sea que ahorita hemos recorrido 5 minutos, digamos, a pie. A pie, pero. Hasta aquí. O sea que los 5 minutos no los vamos a echar para abajo. Caminando, sí. Vaya. Huela, qué rico la entrada de aire y todo. Vamos a echar la caminada, puta. Hay un valle y un vergo de viento. Es increíble. Bien original. Yeah.
ya no me sentía preparado yo para estas caminatas. Amor, si soy aparte que soy alguien que está gritando. O sea que esa agua ya la encontramos miada, ya es por seguro. ¿Dónde te bajaste vos, cerote? Aquí. Puta, pero ahí creo que... Aquí, ve. Aquí de retroceso le voy a darme. Puta, qué técnica más paloma. Vaya, ahí sí va a tener que poner pie aquí y aquí. Ajá. Qué técnica tan paloma. Del retroceso te llegó. Dato curioso. Tiene que fijarse en lo que hemos bajado para que usted vea si logra venir, porque hay mucha gente que se viene y tal vez viene que traen a la mamá o, no, pero ella por lo menos le echó huevos, pero me refiero a si tenés una discapacidad, aunque ser obeso también es una discapacidad, te voy a decir. Señores, y llegamos a la poza. Ahí vamos, muchachos. Sí, fíjate que a medida que le empiezan a mover menos, si te fijas. Y ya también la señora, ya le teníamos encargada la sopa ahí. Gracias, ¿no? Oye. Gracias. Gracias ahí por la sopa. Verga, nos va a dar. Cabal, a la hora del almuerzo, venimos. Puta, está rica. No está helada. Puta, qué belleza, ¿sí? No, ya se hubiera tirado, ¿eh? Según este, 30 libras, ¿ves? Uy, ¿a quién me voy a ir? Espérate. Mola. Ay, cerote, esto, ¿qué es? Dale, dale, más atrás, más atrás. Dale, ahí te vas a ir dejando, cabal. Él solo flota. Yo ya traigo flotador, cerote. Ya no topé.
Ya no topé nada. ¡Tírate, Chichimico! ¡Que se verga! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Tírate! ¡Chichimico, ese verga! ¡Que se tire! ¡No, ya cerró! ¿Usted se va a tirar? ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a contar, va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ella me representa! ¡No, pero sí! ¡Eso! ¡Ese pedo! ¡Eso! Cerote, yo buscándolo aquí, ¿ves? Ese verga se ganó una birria. Bueno, yo creo que desde aquí se puede ver porque es que le dicen las pozas ufa, mira este. Que ahorita son como la 1:00 p.m, como la gente ha salido a comer, inmediatamente el agua se empieza a poner más clarita. Bueno, es más, creo que puedes ver. Se ve. ¿Ah? Se mira desde acá. Va a meter. Se te ven los piecitos. Mete la cámara. Señores, necesito una GoPro, no sean pelechucho. Para vos, ¿cuál es la hora más apropiada para verla así de lo más hermoso que se pueda ver? En la mañana, lo más tarde, 8. 8 de la mañana. Ajá. ¿Y la lográs ver? Clarito, todo se mira bien, perfectamente. Incluso ahorita que empezó a bajar un poquito, vea que se mira clarito. Ahorita el problema es que como han estado ahí arriba moviendo mucha agua, baja algo un poco de suciedad, pero antes clarito, todo perfectamente. Ahí estamos. ¿A dónde estamos específicamente? Aquí estamos en Chichimico. ¿Chichimico? Es arriba Chichimico. Cerca está lo de, ¿qué se llama? Barranco, algo así, Barranco de Chichimico. Este, la Barranca. Ajá, la Barranca. Como usted puede ver, la Barranca es donde hubo una quema, ahí arriba, esa es la famosa Barranca. Que entra un gran viento, vea vos. Esa es la famosa Barranca. Ah. Si tú te vas por el barranco, se siente una brisa violenta, sí. Ajá. Dan ganas de estar parado algo cerca de la orilla por la frescura que se siente. ¿Y ahí es donde dicen que se encontraron fósiles, así como aquí, históricos? Aquí es esto, aquí para acá, donde Ajá. se encuentra todo. Ah, ¿qué hay aquí? Aquí hay huesos de sisimita, les llamaban. Esas bestias, eran una bestia. ¿Eran prehistóricas o qué? Ah, correctamente. ¿Ustedes ya han encontrado en alguna vez? Yo tengo uno, pero una parte así nada más. De un hueso prácticamente de la columna. Ok. ¿Y en la noche no has venido vos? En la noche, indiscretamente, hermoso aquí. Yo pasé antier aquí en la noche. Aquí se puede ver pescado de todo tamaño, camarones, Ajá. así grandes, de todo porte. Ah, ok. Ya en la noche, en el día no se mira nada porque como hay mucho movimiento. Se esconden. O sea, ellos piensan que tal vez los quieren agarrar, se esconden. Sí, sí. Es mejor. Ahí estamos. Así que la invitación, ¿cuál es? Ah. Invitación es aquí a Chichimico que se vengan a duchar, el agua está bien rica, calentita. Y si la gente quiere un tour, por ejemplo, te puede buscar a vos, ¿va?
Si ellos quieren, nos podemos orientar. Orientar un poco más o menos. Para llevarlo a las otras pozas, ¿verdad? A las otras pozas. Si me encuentran aquí, pues yo seguido vengo todos los días y yo los llevo donde ellos quieran, aquí para allá o aquí para abajo. Ese verga, se miró chulo este maje debajo del agua, así que, señores. La historia de los Valle de Duendes también. Valle de Duendes, sí, ¿y eso que qué? Sí. El no. Valle de Duendes. Esa no es esta. No, es aquí. Aquí no asustan ni nada. Ella es, aquella es encantada, pero ella se puede ver a las 6, 7 de la noche. Encantada. Encantada. Había un niño de oro, anteriormente, antes que pasara la lava y todo. Ajá. Había un niño de oro, lo intentaron sacar y él se volvió más pesado para que no lo sacaran. O sea, se volvió a hundir en el agua. Ajá. Y ya nadie más. Una mierda, ya me dio miedo ese puto. No, no vaya a salir. Anoche lo que asusta es la mona, tal vez cuando viene no, la. Aquí lo que te molesta tal vez pueden ser los nervios, pero aquí no asustan. Aquí es lo que asustan son los vivos. No, esa es verga. Señores, nosotros nos vamos fuera. Para mí un placer haber estado acá, aquí, en este lugar mágico, increíble. Ya vieron que el agua, miren cómo está, está verdecita, bonita. Hermoso. Hermoso, la verdad, un lugar increíble para venir. Le recomiendo que venga el lunes, no se venga otro día, porque entonces va a haber aquí un gran desvergue. El domingo, sábado y domingo. El día de desvergue. Lleno, lo más recomendable, quieren hallar el agua limpita, clarita. Que pueden ver hasta abajo el día lunes, martes y miércoles. Pero bien temprano, viernes. Bien temprano. Porque sí. Siempre viene personal. Ahí estamos, señores, un abrazo. Ahí les cuento, ni les cuento cómo me va a ir en la subida, pero vale verga, valió la pena. Así que bendiciones. Besos en la rosca. ¡Ay! Qué rico va a decir el güey. Señores, una bendición especial para ustedes. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, recordá darle like. También dejamos una lista de reproducción para que ustedes puedan ver los videos que ustedes gusten. O pueden ver el video anterior. Suscríbanse, dejen su like y un beso especial para ustedes. Vamos, esto fue el canal del Gordo. Eso es, un beso. ¿Para dónde puta va? Sí, está peligroso ese. ¡Listo! ¡Listo! ¡Tírate de nuevo! ¡De allá mejor! ¡No está dejando nada! ¡No va a pasar! ¡Vas a caer ahí! ¡No, cero! ¡No, por favor! ¡Hijo de puta! ¡Por si acaso! A la puta, no le queríamos a los zapatos, hombre. Dale, el gordo te va a tomar un video. Ya no, hombre. Métase. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ronaldinho, Ronaldinho. Por el trago, es que. ¡Hijo de puta! ¡Coma mierda! No se quería mojar, dice. ¡Coma mierda!